Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Uy, cómo se me oye aquí. Muchas gracias por venir. Hoy cerramos la sesión del seminario de Zaragoza Lingüística del 2017, que la verdad es que ha dado para un montón de cosas. Estaba yo ahora en este ratito revisando y comenzamos el 8 de enero con la presentación del libro de panorama del primer sexenio de Zaragoza Lingüística. Y durante estos 12 meses la verdad es que hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido un filósofo, hemos tenido gramática para secundaria, diversidad, el atlas lingüístico, hemos tenido bastantes cosas. Y ya son 8 años, desde el 2009, sí, 8 años completos de Zaragoza Lingüística y bueno, que yo creo que nos quedan muchos más. Y en este mes de diciembre, ya lo sabéis todos, nos gusta preparar una charla especial. Una de las cosas que se vive un poco en las aulas y en los pasillos es la sensación de, bueno, estoy en filología, estoy aprovechando un montón, estoy disfrutando un montón, pero la carrera se acaba y luego ¿qué? Y pensando un poco en esa inquietud, que además era bastante, bueno, bastante agobiante durante estos años pasados, los años de la crisis, pues pensamos en traer aquí gente que nos dijera que hay vida más allá de la facultad y más allá de las oposiciones de instituto, que están muy bien, pero que no tienen por qué ser lo único que exista. Y bueno, ya llevamos varios años que en el mes de diciembre pues vienen gente bastante joven y nos dice que sí, que hay vida más allá de las oposiciones de instituto y de la facultad y que se pueden hacer cosas distintas. Empezó Elena Álvarez diciendo todo lo que un filólogo no sabe que sabe hacer y nos introdujo en la lingüística computacional. Y luego hemos tenido pues a Leire hablándonos del español para extranjeros, que es un nicho de trabajo que ella conoce muy bien porque ha estado por todo el mundo. Tuvimos también a Cristina Aranda hablándonos del marketing y del naming, porque hay que ponerle nombres a los productos y qué mejor que un filólogo para ponerles nombre. Y tuvimos a Juan con su socio que nos contaron pues las peripecias de montar una empresa online de asesoría lingüística sin faltas. Y bueno, yo creo que es motivador para los estudiantes el ver que un filólogo pues tiene distintos tipos de salidas, que la vida es muy larga y que hay muchas cosas por hacer. Y yo siempre que acaba la charla de diciembre, pues me voy muy contenta y muy preocupada, porque digo, ¿y el año que viene? ¿A quién voy a traer yo el año que viene? Y entonces, en diciembre del año pasado, yo creo que en la cena de diciembre del año pasado, que estaba yo ahí dándole vueltas, de repente se me iluminó y dije, ya sé a quién voy a invitar si se deja para el año que viene, a Irene. Irene fue alumna mía, es la primera vez que me pasa. Llevo 8 años en el seminario, han pasado por aquí mucha gente, algunos habían sido alumnos de la casa, bueno, gente más joven que yo, pero es la primera vez que viene alguien que ha estado en el aula conmigo. Y eso me hace muchísima ilusión y me hace sentir tremendamente vieja a la vez. Pero la verdad es que es un privilegio el continuar aquí en la casa y ver cómo despegan y cómo hacen cosas muy interesantes y pueden venir aquí a contárnoslo, ¿no? Es, bueno, pues un poco de satisfacción personal, ¿no? De decir, mira qué bien que salen las cosas. Irene Achón, la verdad es que lo que le gusta de verdad es la literatura. Pero se lo perdonamos. Ella es especialista en teoría de la literatura, hizo el doctorado aquí en la casa y además da clase de literatura en la San Jorge. Pero como es una mente inquieta, pues se dedica a muchas otras cosas y hoy no la hemos traído aquí por eso, sino que la hemos traído por su labor como correctora. Yo les decía esta mañana, os decía esta mañana a muchos de vosotros y esta tarde, que la corrección de textos es uno de esos trabajos que yo creo que todos los filólogos tenemos ahí en la cabeza, de decir, a mí es un trabajo que me interesa, ¿no? Y que me gustaría probar, a ver, y cómo es por dentro y cómo se trabaja de corrector de textos. Pero a la vez también es el gran desconocido,
no conocemos muy bien cómo es el mundo por dentro de la corrección de textos. Así que nada, cogí el Facebook, creo que fue, sí. Le mandé un mensajico y le dije, Irene, ¿te dejas? Y se dejó. Y bueno, pues yo no tengo más que darle las gracias y la bienvenida a casa y dejaros con ella. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al grupo de Zaragoza Lingüística por invitarme. A Mamen le hace ilusión tenerme aquí porque he sido alumna. A mí me hace tremenda ilusión estar aquí por haber sido precisamente alumna de Mamen, de José Luis también. Y les estoy muy agradecida que hayan contado conmigo para esto. ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien? ¿Sí? Bien. Entonces, okay, muchas gracias. Mamen, además, es una de mis profesoras favoritísimas del mundo, es verdad. Y bueno, pues eso, le agradezco mucho que me invitase a estar aquí. Gracias, por supuesto, a los asistentes. Espero no aburriros demasiado. Yo creo que no. Como bien ha dicho Mamen, además, doy clases, con lo cual, pues bueno, no os preocupéis que estoy acostumbrada también. Si alguien bosteza o algo, no pasa nada. Mientras no habléis, porque entonces me saldrá la vena esta de mandar callar. Entonces, pues eso puede ser peor, pero no os preocupéis. Entonces, gracias por venir. Espero que de esta tarde saquéis varias cosas. Una de ellas es que efectivamente hay futuro más allá. Vamos a dejarlo así. Y que también, si alguien tiene dudas de por qué hace lo que hace, que no lo dude. Es decir, estáis aquí por algo y eso creo que no lo debéis olvidar nunca. Pues sin más, voy a empezar. Tiendo a veces a dispersarme un poco, no he traído PowerPoint ni nada porque soy anti-PowerPoint. Esto además que Mamen, es algo que no va a entender mucho, pero no me gustan los PowerPoint, me distraen mucho. Entonces, bueno, vais a ver a mí, sin más. Sé que no lo vais a hacer, pero por favor, si en algún momento alguien tiene una duda muy concreta, no me importaría si alguien quiere levantar la mano si es algo muy concreto, y si no, intentad acordaros para luego la ronda de preguntas, pero que nadie se vaya con dudas a casa, por favor. Bueno, como decía, estoy encantada de estar aquí, además, efectivamente, eso del lugar en sí que estudié, me gusta mucho que sea la Biblioteca María Moliner. Mamen en el último momento me avisó un poco como preocupado, oye, que al final es el salón de actos de la María Moliner. Digo, ningún problema, primero es María Moliner, fantástico, prefiero su diccionario al de la RAE, y segundo, en esta misma sala defendí mi tesis doctoral hace ya casi 2 años, solo que la otra vez estaba ahí abajo, yo estoy aquí arriba donde estaba el tribunal, y me gusta mucho más estar aquí, ¿sabes? También os lo digo. Pero bueno, aparte de estos detalles, que no son nada relevantes, pero bueno, para mí me hace ilusión, estoy muy contenta de estar aquí, de poder hablaros, porque yo he sido una de las personas que ha peleado constantemente con ¿qué estudias? Filología. ¿Filo qué? Filología. Ah, filosofía. No, filología. Hispánicas. Ah, de inglés y eso. No. Entonces, bueno, creo que todo esto a la mayoría de aquí os puede sonar. Entonces, a mí me ha costado mucho llegar donde estoy, no tengo para nada el camino terminado, o sea, no os voy a mentir, quiero decir, no es un camino fácil, ni muchísimo menos, pero sí que creo que hay futuro en la corrección de textos, y os voy a decir además varios motivos por los que creo que esto es así, no es simplemente porque yo quiera creérmelo a mí misma, sino que de verdad confío en ello. Lo primero de todo es que la corrección de textos no ha muerto. Sí que es cierto, como ha dicho Mamen, es un oficio, porque es un oficio, que está un poco, ya no solo en el olvido, sino que es muy, muy desconocido aún, e incluso además, y esto es lo más preocupante, por los propios editores. Pero sí que es cierto que cada vez más, o yo estoy observando que cada vez más se está recuperando. Yo aquí en Zaragoza, y queda un poco mal decirlo, pero es así, me consta, hay editoriales que trabajan conmigo ahora y antes no trabajaban con corrector de textos. Yo estoy consiguiendo poco a poco, sobre todo en el mundo editorial y en el mundo de los pequeños escritores con los que me muevo, defender el oficio, defender la profesión bastante. No creo que yo vaya a forrarme nunca de esto, también lo digo yo, pero sí que creo que puede haber gente que venga después que lo haga, y esto pues lo digo, os lanzo el guante. ¿Vale? A mí ya no sé si me quedan ya muchas fuerzas para ser esa persona, ¿vale? Pero sí que es cierto que creo que puede haber futuro y lo digo de verdad.
Lo primero de todo que tenéis que pensar es que en el mundo actual nos movemos, o nos comunicamos más bien por escrito. Esto es algo que dijeron los que vinieron a hablar el año pasado, que a mí me gustó mucho, pero es cierto. Hay gente que no había escrito desde hacía años, gente sobre todo pues más mayor, que de pronto manda WhatsApps, tiene Facebook, tiene hasta Instagram. Y entonces, claro, entonces de pronto la comunicación se ha convertido eso, en escritura continua. O sea, de hecho, a mí me hace gracia cuando dices que ahora casi no se escribe, porque parece que se escribe menos, no se escriben cartas. Pero quien más, quien menos, manda un correo electrónico, quien más, quien menos, manda, me da igual que sea un SMS, sea un WhatsApp, sea pues a través de las redes sociales, en foros, en comentarios de foros, está todo el día la gente comentando en los foros, en los periódicos. Es decir, si contabilizamos las horas que pasamos al día escribiendo, no sé cuántas son, pero yo creo que son bastantes, no he hecho nunca el cálculo ni lo voy a hacer, pero bueno, pero es cierto. Entonces, el problema es que ha llegado un punto en el que cada vez se escribe más, pero por otro lado el lenguaje cada vez se trata peor. Esto yo es algo que llevo observando ya años. Creo que todos habremos oído alguna vez la frase de ¿qué más da si se entiende igual? No, bebé a bordo no es lo mismo que bebe a bordo. Esto es algo que yo pongo siempre de ejemplo a mis alumnos. Y vamos a comer niños no es lo mismo que vamos a comer niños, con coma. No se entiende igual. No se entiende igual la coma de vocativo. Por cierto, que esa pobre coma de vocativo que a mí me desespera. Pero bueno, yo de hecho, esto es algo que con mi hermano está estudiando periodismo aquí en la casa, en Unizar, y de hecho hace poco lo hablábamos. Seguimos los dos a un usuario de Instagram que se llama Darío MH, igual alguno lo conocéis, se supone que es cómico y tal. Y claro, el otro día nos reíamos porque nos chocaba mucho que este chico escribe bien. Entonces, claro, cuando te choca que algo esté bien, dices, es que tenemos un problema, ¿no? Y a mí esto me parece muy importante, porque claro, estamos hablando de que hay bloggers, hay comunicadores que están continuamente en las redes, pues eso, vendiendo un producto al final, que escriben fatal. Entonces, claro, dices, esto la gente debería empezar a plantearse, a tomarse un poco en serio el tema de la escritura, porque además a mí ya no me vale tanto el acceso o no a los estudios o a la cultura. Quiero decir, hay gente que no tiene estudios superiores y escribe muy bien, y gente que tiene estudios superiores y no escribe tan bien. Es decir, o sea, al final yo creo que también es un poco de interés, ¿no? O sea, de fijarte. Yo, por ejemplo, además, yo esto a los alumnos que tengo, los que tienen más problemas con la ortografía, lo digo siempre, cuando leas, fíjate. O sea, y si ves una palabra con tilde, piensa por qué lleva tilde. O sea, no te quedes, no intentes memorizarla porque es absurdo, porque entonces esta a veces la vas a ver con tilde y a veces la vas a ver sin tilde. Entonces, no intentes memorizar palabras así, intenta razonar por qué lleva tilde, fíjate. O sea, empieza a fijarte, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de aprender, pero claro, si lo que te estás fijando está mal escrito, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, insisto, en la actualidad yo creo eso, que está muy bien, que nos movamos mucho por escrito, pero por otro lado tenemos el problema eso del menosprecio total y absoluto hacia nuestra propia lengua. Luego, además, parece que si hablas inglés o hablas no sé cuántos idiomas es maravilloso, pero luego eso, pues en tu lengua puedes decir barbaridades y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, lo dejaremos para otra charla sobre el español. Entonces, cuando yo empecé a estudiar filología, sí que es cierto que yo nunca he tenido excesivo problema a la hora de escribir. Es más, me enorgullezco ahora cuando veo a veces trabajos que hacía yo en la universidad, ahora que incluso para mis alumnos tengo que rescatar apuntes y eso, y me doy cuenta que escribía muy bien, no tenía problemas con la ortografía. Pero bueno, pero sí que es verdad que durante la carrera ya te empieza a picar un poco, como decía Mamen, el gusanillo de conocer un poco más pues eso, cómo se hacen los libros, que de qué se trata un poco más este mundo editorial. Mi historia con la filología es un poco curiosa, porque yo realmente hasta cuarto de la ESO estudié ciencias, porque yo iba para veterinaria, para bióloga, desde que era pequeña, pero siempre me había gustado muchísimo, muchísimo leer. Yo siempre digo, no sé vosotros por qué estáis aquí, no hoy, esta tarde, sino porque estáis estudiando filología, la mayoría, pero yo sí que es cierto que la filología vino a mi vida un poco tarde y de rebote, por así decirlo, porque a mí eso me gustaba muchísimo, muchísimo leer. Yo desde pequeña leía un montón, pero bueno, pues ahí estaba la cosa. Y yo tuve un profesor de la ESO, de lengua y de literatura, que me encandiló. Y
Me acuerdo que un día lo paré por la calle, me lo encontré y le dije, oye, para hacer lo que tú haces, para dar clases de lengua y literatura, ¿qué hay que hacer? Y yo tenía entonces 13 años o algo así. Me acuerdo que me dijo filología hispánica, claro, y entonces yo dije, ¿filo qué? Entonces, bueno, y claro, ya, pues a partir de ahí empecé a investigar, como pude, claro, porque no había internet. Entonces, claro, no es tan fácil investigar como ahora. Y entonces yo siempre, claro, cuando ya me enteré de lo que era la filología y vi que era más amor por el conocimiento casi que otra cosa, y que además eso, de alguna manera, levantabas la piel de los textos, dije, esto es lo mío, ¿no? Entonces yo siempre digo que bueno, que yo llegué a la filología por varias razones. Bueno, pues lógicamente mi madre, que ya lo de, en vez de hacer carrera, era como, vamos, era algo lógico, además ella hacía derecho cuando yo era pequeña, entonces me traía aquí a la universidad a ver las notas, entonces ya, bueno, el campus para mí era, bueno, lo normal. Mi padre, que me enseñó a leer más allá de juntar letras, eso es así. Y luego, pues este profesor, que fue, bueno, fue también el que dijo las palabras mágicas, filología hispánica. Pero también es verdad que a mí me gustaba mucho, cuando él daba clase, la pasión que transmitía. O sea, no era el típico profesor de lengua y literatura que todos teníamos en mente cuando éramos estudiantes, de así como mayor y polvoriento. No, para nada, o sea, no. Era más mayor, es verdad, pero no era polvoriento, olía muy bien, además. ¿Sabes? Era un hombre, sí, es verdad. Entonces, lo veías dar clase y transmitía una pasión, pero alucinante. Yo, de hecho, el último día que me dio clase me eché a llorar, esto no es broma. Sí, que había gente en casa que me decía, ¿qué haces? Y yo, mucha pena. Entonces, bueno, pues yo decidí que quería ser como este profesor. Y sí que es cierto que yo, cuando empecé la carrera, iba un poco destinada a, pues eso, a ser profesora de lengua y literatura. Luego acabo también siendo profesora de literatura y de comunicación escrita, pero bueno. Pero iba más, pues eso, centrada, pues, al tema de institutos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que empezando ya filología, ya me di cuenta de que tenía que haber algo más. Y además, me parecía súper interesante todo el sistema de codificación de la lengua, en el sentido de cómo somos capaces al final de comunicarnos con palabras, ¿no? Pero me parecía aún más fascinante cuando en clase veíamos sobre todo los errores o las dificultades. Por ejemplo, me acuerdo, de hecho, cuando veíamos con Mamen el tema de las afasias, a mí eso era un tema que me parecía fascinante, el cómo, claro, cómo realmente el cerebro a veces podía, pues eso, tanto recibir el mensaje correctamente como no recibirlo, o ser incapaz de formar un código. Además, también me interesaba mucho el tema en general de la cultura y del acceso, por así decirlo, al tema de los estudios, o simplemente la literatura mismo como camino de expresión, en fin. Y me di cuenta de que los filólogos tenemos un compromiso social, por así decirlo, porque al final la filología se trata de estudiar la lengua, pero sobre todo también de hacer que el código funcione. Es decir, que cuando yo digo mamá, se me entienda mamá y no se me entienda papá, ¿no? No os voy a meter a una charla de estas, porque aparte, si lo mío es más la literatura, entonces puede ser desastroso si os hablo ahora de estas cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que cuando estudiaba filología empecé a dar cuenta de eso, de que una de nuestras mayores funciones era la de facilitar, ¿vale? Yo creo que es facilitar la palabra que estoy buscando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quedé ahí con que quería, de alguna manera, quería intentar facilitar la vida a los demás. Y ya cuando había terminado la carrera, que yo seguía, pues hice el CAP y todo, y bueno, hice el CAP y ya me había matriculado los cursos de doctorado, porque eso sí que lo tenía claro, que quería ser doctora. De pronto, yo estaba trabajando entonces en una academia, en un centro de estudios, dando clases, y me llega un día mi padre a casa, me dice, oye, ¿esta revista te interesa para algo? Era el CIPAG. Claro, yo el CIPAG lo leía, pues cuando venía aquí lo cogía, ¿vale? Pero hubo una temporada que lo daban con el Heraldo, el primer viernes de mes, no me acuerdo cuándo. Bueno, pues me lo dio, dije, sí, tal, le eché un ojo. Y de pronto veo al final del CIPAG, que estaban las ofertas de empleo, leo, se buscan filólogos hispánicos para corrección de textos. Claro, digo, que se buscan filólogos hispánicos. Y yo, lo he leído bien, no pone ingenieros, ni médicos, ni nada de eso. Nos buscan, ¿sabes? Fue un momento, de verdad, emocionantísimo. Y sí, buscaban filólogos hispánicos. Entonces, claro, mandé el currículo rápidamente y tardaron en contestarme casi un mes, también es cierto. Me contestaron diciendo que bueno, era para una empresa que se dedica a hacer manuales de oposiciones,
Y que bueno, que aunque había habían hecho ya una primera selección, que cuando ya había mandado el currículum, eso ya lo habían cerrado, pero que bueno, que necesitaban más gente, gente externa, pero eso para corregir textos. Yo os digo la verdad, yo fui allí sin saber muy bien a qué iba, no os voy a mentir. Yo el corrector de textos para mí era algo que, o sea, no sabía muy bien si existía o no, si había existido alguna vez. Y claro, total que llego y nos empiezan a explicar un poco en qué iba a consistir nuestra función. Entonces resulta que te das cuenta de que hay una serie de normas ortotipográficas que desconoces por completo y que en la carrera además no se suelen enseñar o se suele, ¿sabes? Se da como muy por hecho que sabemos cuándo se usan las cursivas, cuándo se usan las comillas, en fin, estas cosas, ¿no? Yo lo único que sabía es que no podía poner mayúsculas en los exámenes porque teníamos una persona que nos decía que si nos poníamos mayúsculas en los exámenes que lo rompía, porque que si no sabíamos resaltar con nuestras propias palabras que no pusiéramos mayúsculas nunca, vale, es lo único que sabía, que las mayúsculas eran agresivas y que no podía ponerlas en un examen, no sabía mucho más. Entonces yo me encuentro eso con que estoy frente a una oferta de empleo que realmente no sé muy bien qué se hace, pero bueno, pero pedían filólogos hispánicos y yo era filóloga hispánica, entonces tenía que estar ahí. Total que allí fue de cuando me di cuenta de que hay una serie de normas, ya no solo de estilo, sino ortotipográficas, que desconocemos por completo y que sirven para facilitar. Esto es algo fundamental. Me acuerdo cuando empecé a trabajar para esta empresa, que claro, nos decían que, por ejemplo, si hacíamos en un temario, pues corregíamos muchos temarios pues, de ingeniería. Claro, todo el tema de los signos y los símbolos que se utilizan allí, eso es complicadísimo. Claro, yo me acuerdo que decían, claro, porque L minúscula es litro, pero L mayúscula ten cuidado que es longitud. Si lo ponéis mal podéis cambiar una fórmula entera. Claro, dices, ostras, no voy a pensar en esto, ¿no? Es decir, sí, vale, lo de no se entiende igual. Sí, voy con B y con V, pues sí, lo voy a entender igual. Pero ostras, pues que en una fórmula, si pongo mal un símbolo, si pongo mal una abreviatura, la puedo liar. Entonces, claro, aparte de una especie de responsabilidad tremenda, pero bueno, pero claro, pero te das cuenta de que sí, que efectivamente existen unas normas que van más allá del lenguaje básico que, ostras, que pueden ser muy importantes, ¿no? Luego, aparte, había otra cosa que hacíamos, que era el unificar. A mí esto me gusta mucho también usar esta palabra, unificar, porque no nos damos cuenta, pero a veces en un libro, y sobre todo yo ahora que trabajo mucho con libros que son compendios y que son colecciones de artículos, es muy importante que los términos estén unificados. Parece una tontería, pero yo, por ejemplo, esto me ha tocado discutirlo con autores y con autoras, cuando a lo mejor cojo y les quito la tilde de periodo. Pero es que yo lo pongo con tilde, digo, ya, pero es que estamos en un libro, entonces yo mi costumbre es quitarla, entonces yo prefiero quitarla siempre si hay varios autores, porque si no, claro, me tengo que fijar quién la ha puesto con tilde, quién sin tilde, y es un caos, ¿no? Entonces, y queda fatal, os aseguro que queda muy mal en un mismo libro cuando te encuentras una misma palabra escrita de 3-4 formas diferentes. Entonces, unificar, por ejemplo, criterios, esto es algo que yo tampoco sabía que hacía un corrector, pero lo hacemos. Entonces, bueno, pues en general, estando eso ya metida un poco en esta profesión, me di cuenta efectivamente de eso, de lo importante que es hacer que el texto escrito llegue correctamente. Porque ya no es solo eso, para entender si has dicho mamá o papá, sino porque una fórmula la puedes cambiar y puede que el estudiante, en este caso además, no entienda lo que estás poniendo y eso es bueno, pues horrible. Entonces, estando ya eso en este trabajo, en esta empresa, claro, yo siempre he ido por más, yo siempre he querido más. Entonces, los temarios que corregía, pues estaba bien, pero claro, a mí me gustaba mucho más, o me parecía mucho más atractivo si llegaba además a corregir novelas, eso era ya como, bah, ¿sabes? Maravilloso. Entonces, bueno, pues a mí me tocó la crisis estando para esta empresa. Y bueno, pues los que estábamos externos nos tuvimos que ir, básicamente. Esto sería ya, pues yo empecé ahí en 2008, sería ya el 2010 o así. Hasta el 2014 yo no volví a tocar un texto escrito prácticamente. También es verdad que lo dejé un poco como de lado, es decir, yo también estaba haciendo los cursos de doctorado, o sea, estaba ya con la tesis, en fin. Bueno, digamos que bueno, seguía trabajando en el centro de estudios donde estaba, con lo cual tampoco, pues bueno, para sacarme mi dinero de estudiante, pues aún podía. Pero era algo que siempre tenía allí. Y yo no quise olvidarlo. Entonces, claro, yo de pronto me di cuenta y empecé a preguntar
y nadie sabía qué había que hacer para seguir corrigiendo textos. Entonces yo me puse a mandar currículos como una loca por ahí, por todos los sitios, a ver si sonaba la flauta, pero no. He de decir que 3 años después una editorial, bueno, de hecho de aquí, de la casa, me escribió, que yo fui como, que os mandé currículum, o sea, que tampoco perdáis nunca la esperanza, vosotros mandad currículos, que hay gente que los guarda, aunque parezca que no. Entonces, bueno, pues yo decidí que quería seguir corrigiendo textos, y claro, tenía que de alguna manera, como he puesto en el resumen de esta charla, tenía que formarme a mí misma. Entonces empecé a echarle jeta y iba a todos los talleres de escritura, me iba hasta la azucarera a dar cursos de poesía, o sea, he ido a sitios indómitos para contactar con editores, con escritores, o sea, yo iba y decía, oye, corrijo textos, así, bueno, pues bien, bueno saberlo, miraban un poco como, pues muy bien, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pero yo lo decía siempre y poco a poco, pues al final acabé de alta autónomos, o sea, esto es algo, bueno, de hecho me estoy riendo porque tengo aquí en la sala a uno de los editores con los que trabajo, entonces está bien. Entonces, bueno, pues eso, pues yo ya me había picado el gusanillo cuando estaba la empresa esta de posiciones, quise seguir, pero claro, me di cuenta de que no sabía por dónde tirar. Entonces, hacer cursos de talleres de escritura me vino muy bien, es verdad, pero luego me di cuenta de que había otra formación que yo no tenía, que era realmente la del corrector como tal. Esto es algo muy importante porque sí que es verdad que yo defiendo, y esto, o sea, lo digo aquí ahora públicamente, creo que los correctores tenemos que ser filólogos o lingüistas o incluso traductores, pero sí que creo que tenemos que ser del campo. De alguna manera tenemos que tener un conocimiento sobre la lengua, porque al final, y esto es algo que explicaré luego, muchas veces nos enfrentamos a retos sobre normas que no están escritas y tenemos que construirlas nosotros. Entonces, claro, yo creo que es muy importante tener una base lingüística fundamental, porque si no, luego, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, además ahora, más antes lo habéis nombrado, que hay tantísimos términos nuevos, pero claro, ahora hay palabras que aún no existen, porque son cosas que aún no existen. Entonces, claro, para saber si una palabra está bien flexada o no, si un verbo es correcto o no, por ejemplo, eso a mí me pasa mucho cuando corrijo temarios, pues a lo mejor eso de ingeniería, que cogen muchos términos del inglés y los adaptan. Entonces, claro, hay una serie de cuestiones que yo creo que solo un filólogo, un lingüista puede responder o puede solucionar bien. Pero bueno, pero esto es otro tema. Pero aún así, sí que es cierto que a los filólogos o a los lingüistas nos falta la formación en corrección de textos. No obstante, eso no pasa nada, a mí me ha costado un montón de años dejar de consultar 2 millones de manuales, pero igual a lo mejor si hubiera hecho un curso de corrección, pues igual habría sido más rápido, no lo sé, porque sí que es verdad que luego trabajo con otros correctores que también tienen dudas, o sea, los cursos de corrección tampoco deben de solucionar todo, pero bueno. Pero en cualquier caso, insisto, es muy importante lo que hacéis y es muy importante lo que podéis hacer. Yo esto es algo que hace ya 2 o 3 años, lo hablé con una de las editoras con las que más trabajo. Ella es filóloga románica y además habla 8 idiomas, es una pasada. Entonces, es una persona que maneja el lenguaje, vamos, es alucinante. Y me acuerdo que un día trabajando juntas, nosotras teníamos nuestro propio como manual de estilo ya de la editorial, y un día llegó una traductora nueva que se sabía al dedillo todas las normas. Entonces nos dice, ¿por qué ponéis los diálogos así? ¿O por qué ponéis las rayas? No sé cómo, porque, bueno, nos empieza a hacer una serie de cuestiones y nosotras teníamos respuesta, ojo, pero era nuestra propia regla. Pero claro, esta editora empezó un poco como a agobiar y dice, claro, y si es verdad, la norma dice esto, tal. Y dije, espera un momento. Entonces yo les mandé un correo a la RAE, uno de los múltiples correos, esto es algo que, bueno, ya os lo digo, la Fundeu y la RAE creo que me tienen bloqueada. De hecho, y esto es cierto, mi pareja que está aquí, yo le hice mandarme una vez correos, pero cuando la misma tarde había mandado 3 correos a la Fundeu preguntando si algo iba con cursivas o con comillas, me daba ya vergüenza que me vieran otra vez. Entonces he llegado a mandar correos con 3 direcciones diferentes que tengo, y cuando ya había agotado esas, le decía a mi pareja, por favor, manda esta duda, ¿sabes? Porque me da vergüenza que llevo ya 4 correos, sino que va de tarde. Esto es completamente cierto. Entonces, ahora ya estoy muy bien, porque ya hace un tiempo, hace un mes por lo menos, que no les escribo. Sigo viva, si me veis, no os preocupéis. Pero bueno, bien, pues yo, por ejemplo, pues a esta editora, claro, le dije, vamos a ver, de que es que ha llegado un punto ya que me harta esto de las normas, ¿no? Digo, tú eres filóloga, yo también.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no podemos hacer nuestra propia norma? ¿O cómo va esto? Entonces, si nuestra norma tiene sentido, es lógica y hasta ahora nos ha funcionado, y ningún lector se ha quejado, ¿por qué no vamos a seguir con ella? Era una cosa muy sencilla, era que cuando los diálogos, nosotras teníamos la teoría de que si no había más de tres parlamentos, preferíamos meter el diálogo en dentro del texto, con comillas, porque creíamos que los parlamentos cortaban mucho la lectura. Aparte de que, y esto ya es una cuestión también de economía, no os voy a mentir, te podías encontrar con novelas que de pronto tenían pues casi 100 páginas más porque el autor metía todos los, aunque fuera una frase solo, la metía con raya, y claro, y eso al final hace mucha página, y al final pues un libro cuesta dinero. Entonces también, bueno, pues un poco economizar espacio en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues bien, era una cuestión tan simple como eso. Y al final decidimos hacerlo como lo estábamos haciendo. Por eso, porque tenía sentido, era correcto, y lo más importante es que la gente lo entendía. Que eso yo creo que es lo fundamental, que el lector lo entienda. Entonces, bueno, a lo que iba eso es que creo, por eso digo que creo que es importante que para ser corrector de textos se tenga una base, para poder tomar este tipo de decisiones con seguridad, ojo. Porque luego la decisión puede estar mejor o peor, pero al final si tú tienes que defenderla, puedes defenderla con una serie de argumentos. Esto es como lo de la tilde de solo, estas cosas. Yo la quito y cada vez que alguien me dice, ¿por qué la quitas? Bueno, pues yo tengo una serie de argumentos por los cuales defiendo que hay que quitar esa tilde, ¿no? Si yo a lo mejor no tuviera estudios de filología, pues tendría dicho, ¿por qué me gusta más? No lo sé, ¿no? Entonces, no, pero yo puedo defender mis ideas y me siento además en ese sentido con seguridad. Entonces creo de verdad que es importante tener estudios lingüísticos. Pero sí que también, pues bueno, ya os aviso que si alguien quiere dedicarse a esto, tendrá que formarse un poco en el mundo de la corrección para evitar que le pase lo que a mí y tener que escribir 2 millones eso de correos con dudas sobre ortotipografía. Me podéis escribir a mí, si no, también, que responderé encantada, ¿sabes? No tenéis ningún problema. Entonces, bueno, en general, pues eso, pues yo creo eso, que es importante la formación en lengua. Pero también eso, también hay que complementarla con eso, con algo de corrección. Porque luego aparte hay otro punto, que esto además yo es algo que descubrí desde, pues, hace ya unos 4 o 5 años, pero bueno, que es la corrección en papel con símbolos. No sé si has visto alguno de los símbolos de corrección, parece que están diseñados por alguien venido del infierno, son complejísimos. Yo me acuerdo la primera vez, claro, porque yo cuando trabajaba para la empresa este de oposiciones, sí que es verdad que allí a mí me dieron un curso muy básico de estas cuestiones ortotipográficas y también de simbología, pero muy básica. Y claro, cuando ya empecé a trabajar con otra editorial que utilizaba la simbología con las normas ISO, estas cosas, yo me dicen, ¿sabes utilizar? Y digo, sí, sí, sí. Claro, yo pensaba que era lo que yo había usado. En el primer libro que di, me llaman, me dicen, oye, que el maquetador nos ha dicho que no entiende nada de lo que has puesto. Oye, pues es que es un dialecto un poco raro el que utilizo yo, ¿sabes? Entonces, claro, me veis a mí buscando en internet signos de corrección, aprendiéndomelos de memoria. No sé, mira más, creo que sí. No sé, no tengo aquí, es una pena. Bueno, pero si os buscáis, de verdad, buscáis en internet y veréis que de verdad es una cosa ilegible. Entonces, bueno, yo los primeros libros que tuve que hacer con ello, horrible, porque tenía que tener delante el papel, para cambiar un punto tenía que, mira, o sea, bueno, era una cosa, pero ahora ya me los he aprendido y ya está, no pasa nada, o sea, todo solucionado. Pero bueno, si a lo mejor alguien me los hubiera explicado antes, pues me habría evitado esos problemas, esos quebraderos de cabeza, pero ya está, solucionado, sin problema. Pero bueno, pues eso, que os decía, que eso, que un corrector hace más de lo que parece y es más complejo de lo que parece. Pero también es verdad que hay algo, o hay dos cosas que yo creo que son muy importantes a la hora de corregir textos. Una de ellas es la intuición. Claro que vosotros ahora me podéis decir, ¿me quieres decir que estoy aquí 4 años de carrera para que luego me digas si tengo que ser intuitivo? Sí, sí. Esto es algo muy sencillo además. Yo soy la primera que hasta hace unos años, yo decía detrás tuyo, ¿vale? O sea, por esta cosa, este vicio que tienes, ¿sabes? Claro, yo a veces parezco, no sé, la de mis amigos, mi familia se ríe, porque yo incluso en WhatsApp cuando escribo algo y se me ha ido el dedo tal, pongo un asterisco y lo escribo bien debajo. Es como una especie de, con Mame me pasó, por Facebook que le contesté, no sé qué le puse, y dije, ¡ay, ay! Entonces, ¿sabes? Entonces como, ¡ay! Me autocorrijo a mí misma, ya es una enfermedad. Pero ojo, no lo hago, aparte de porque luego nadie pueda decir, mira, ¿sabes? Sino porque también es una manera también de acostumbrarme a no cometer el fallo. O sea, yo no, a mí
no me avergüenza decir que yo decía detrás tuyo, es decir, pues sabes que lo dice el 90% de la gente, sabes, aquí en Aragón además, pero bueno, pero yo me esfuerzo, pues eso, a decirlo bien. Entonces a estas cosas me refiero con lo de la intuición. Hay veces que estamos muy viciados y que nos hemos acostumbrado a oír o a leer cosas que están mal escritas o mal dichas y no nos damos cuenta. Entonces, a lo mejor tú estás leyendo un texto y se te escapa un detrás tuyo, porque como es algo que has leído o que has oído mil veces, pues bueno, pues no lo ves como algo raro, ¿no? Entonces un corrector, por eso digo, tiene que ser muy intuitivo también, porque tiene que desconfiar del texto continuamente. Hay que desconfiar mucho de los textos, muchísimo, os podéis imaginar cuánto. Luego además hay una tendencia, además esto últimamente está pasando más, de autores que escriben así como a veces como muy barroco. Y entonces, claro, empecé a utilizar una serie de términos que tú no has leído nunca en tu vida. Y dices, esto es transitivo, seguro. Y claro, vas a la raíz y dices, no, esto es intransitivo. Entonces, ¿por qué ha puesto detrás lo que parece un complemento directo? No, esto está mal. O sea, no, pero claro, pero es un verbo que queda así como muy majo, muy bonito. Y dices, bueno, pues bien, hace poco me pasó con un texto, con declamar. Me encantaba oírle declamar sus palabras. Claro, declamar, dices, bueno, pues declamar sí, pues hablar, tal. Claro, pero luego te das cuenta que declamar no puede ir con un C. Entonces, claro, dices, pero yo ya lo pasaba de largo, ¿eh? O sea, lo leí y sonaba bien, pues bueno. Pero claro, dices, espera un momento. Entonces vuelves, vas al diccionario y dices, no, está mal. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero con lo de que tenéis que ser intuitivos, porque es muy peligroso, de verdad. Cuando vas leyendo un texto, te pueden pasar de estas a montones y se pasan, ¿eh? A mí me, o sea, a veces leo cosas que a lo mejor he corregido y digo, este verbo, pero bueno. Entonces decía que una cosa muy importante de un corrector es la intuición, y una cosa aún más importante, y a mí esta me costó tiempo aprender, es la humildad, ¿vale? Vais a ser filólogos, no vais a ser perfectos, esto también os lo digo. Asumidlo ya, que nadie se mese los cabellos. Os voy a contar ahora cómo empecé, cómo pasé la prueba de acceso, esa primera, para trabajar de correctora, porque esto es algo que me parece muy divertido. En su día no me pareció tanto, ahora sí. Yo siempre he tenido mucha jeta, tampoco voy a mentir. O sea, yo en los exámenes, bueno, no he sido de rellenar con paja, también lo digo, o sea, porque he visto absurdo perder yo el tiempo y que luego lo pierda el profesor, cosa que ahora me doy cuenta que agradecemos bastante. Pero sí que es verdad que si algo no sabía exactamente cómo se decía o no me sabía el término exacto, yo lo intentaba explicar con palabras porque me daba rabia, ¿no? Me acuerdo una vez en un examen con Aurora Egido, que le puse, que no me acordaba cómo se llamaba el nombre del protagonista, pero que, bueno, pero que lo iba a llamar a partir de entonces, no me acuerdo cómo le puse, ¿no? O sea, pues yo qué sé, si dije, pues el majete o no sé, ¿sabes? Y ahí se quedó y bueno, saqué un 8 y pico, o sea, bien, no pasó nada. Luego me decía la gente, ¿cómo has puesto eso? Y digo, pues chicos, si no me acordaba el nombre, ¿qué me lo voy a poner, sabes? El señor X, no sé, bueno, pues bien. Entonces, bueno, pues eso. Pero claro, yo me había leído el libro y me daba mucha rabia. Entonces, bueno. Bueno, pues en la prueba esta para entrar a trabajar de correctora para esta empresa que os decía de posiciones, me pasó algo parecido. Era una prueba, eso, donde teníamos que poner mayúsculas y minúsculas, era un texto legal. Textos legales son maravillosos, no se entienden. Y al final de todo había como una especie de examen de test, porque todos los temarios iban siempre detrás con una especie de test, entonces teníamos también que corregir el test. Las mayúsculas y minúsculas, pues bueno, yo las puse un poco como me parecía, porque insisto, yo en ese momento pues me sabía las cuatro básicas, estado con mayúscula, sabía qué reino llevaba, pero bueno, o sea, pero luego había otras que decía, pues sí, pues no, pues la pongo, pues la quito, bueno. Pero claro, cuando llegué a la parte esta del examen de test, de pronto llega un momento en el que en una de las preguntas aparecía la palabra carácter cuatro veces, dos de ellas con tilde, dos sin tilde. Bien. Creedme si os digo que me bloqueé completamente y no sabía si carácter llevaba tilde o no llevaba tilde. Me veis a mí en silencio, en voz baja, haciendo carácter, 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 no, carácter, Dios, Llana, no, claro, si es Llana, tendría que llevar, no, claro, en NS, o sea, yo así como una enloquecida, ¿sabes? Bueno, pues con dos narices saqué una llave y puse, en este momento lo siento mucho, no recuerdo si carácter lleva tilde o no, antes de corregirlo debería consultar con un diccionario. Total, que salí de allí, que además, bueno, esperé al veredicto, dije, pues, a que, ¿sabes? Ya me podría ir a mi casa, pero estaba en la avenida Madrid, estaba lejos, entonces, bueno, dije, bueno, pues me voy a esperar. Total, que, nada, entro dentro, nos llama la que estaba haciéndonos la prueba, me llama, nada, que está escogida y tal, contrata, digo, pues sí, he puesto, y me dice, sí, me dice, pero has hecho algo que me ha encantado, que no te has arriesgado y has dicho que lo tenías que comprobar.
Y esto es algo fundamental, ¿vale? Yo no digo que tengáis que ser las personas más inseguras del mundo, ni muchísimo menos, pero sí que os he dicho que tenéis que desconfiar del texto. Desconfiar del texto y también a veces de vosotros, porque podéis, pues, podéis patinar. Y además en pantalla, y esto es algo que yo tengo comprobadísimo, yo prefiero corregir en papel, aunque en pantalla es mucho más cómodo porque Word soluciona mucho, o sea, la búsqueda, puedes unificar palabras más rápido, en fin, pero en papel se ve mucho mejor. Esto ya no es por una cuestión de la vista, se estropea más o menos, sino porque se ve mejor, pero bueno. Pero desconfiad del texto y eso, y sed humildes. O sea, si en un momento dado una palabra no sabéis cómo se escribe, aunque sea una palabra muy fácil, no pasa nada, que es que los diccionarios están ahí para algo. O sea, yo cuando me siento a trabajar, lo primero que hago es abro el ordenador, enciendo, o sea, meto la RAE, meto la Fundeu, cojo el María Manuel, me lo dejo cerca, el diccionario de sinónimos también. Tengo también algún, bueno, corpus no uso muchos, la verdad, porque cuando, salvo que corrija manuales muy específicos, los corpus ya casi prácticamente no los uso, pero bueno, pero bien, pero sé que están ahí. Y de verdad, o sea, esas son mis herramientas de trabajo y no tengo ningún problema. O sea, yo apelo, no corrijo nunca. O sea, de hecho, como algún día me quedé sin internet, total, es horrible. O sea, yo no sé corregir más que eso, más que con diccionarios cerca, porque no es que no me atreva, pero es que eso quiero comprobar todo, ¿vale? Bueno, y de hecho ahora ya se me pasa un poco esa afición, pero una temporada que tenía post-it por toda la habitación con, yo qué sé, con... inhóspito, donde llevaba la H, ejército con mayúscula, con minúscula, calle, o sea, bueno, en fin, tenía eso, tenía un montón de fallos que cada dos por tres tenía que comprobar y al final me hartaba y me ponía posit para no tener que estar mirando. Entonces, ya os digo que no pasa nada porque comprobéis y eso, y sed humildes, no hay ningún problema. Entonces, a la hora de corregir, aparte de eso, aparte de vosotros, de vuestras herramientas, tenéis que contar también con otra cosa más, que esto además es algo que es más difícil de controlar, que no estáis solos, no vais a estar solos. Un texto pasa por un montón de manos hasta que sale a la luz. Entonces, os he dicho antes que nosotros como filólogos creo que somos las personas más adecuadas para corregir un texto, pero que necesitamos formación en corrección. Y es una formación que también creo que necesitarían maquetadores y algunos editores. Porque a mí me ha pasado alguna vez, bueno, y los traductores también, pasa que los traductores por lo general la tienen bastante. O sea, yo de hecho que tengo compañeros que son profesores de traducción, me consta que meten bastante caña con estas normas. A mí me ha pasado de mandar un texto, mandar unas correcciones para que el maquetador lo meta, y de pronto devolverme un correo diciéndome que es una versalita. Entonces, claro, dices, pues vamos bien, ¿no? Y te tengo que explicar ahora que es una versalita y cómo se pone, pues estamos estupendos. Entonces, claro, hay una serie de terminología que desconocemos los filólogos, o no todos a lo mejor, pero decir, pero que se desconoce o que no es tan común, pero es que luego también los maquetadores. Entonces, claro, entonces hay que tener en cuenta eso, que a veces os vais a encontrar con este pequeño problema. Otro problema, por decir algo, que tiene la corrección y que tiene además que ver con esto, es el trabajo solitario que hacemos. Yo a veces pienso que me voy a volver loca, de hecho esto se titula Cómo ser corrector y no morir en el intento. El otro día más buscando en internet, me mandó una compañera, me dice, ¿esta eres tú? Y resulta que había un blog que tenía una entrada que se llamaba también Cómo ser correctora de textos y no morir en el intento. Digo, mira, qué bien, por lo menos ya no me siento tan sola. Bien. Yo a veces de verdad soy capaz de pegarme media hora, tres cuartos de hora, una hora, el tiempo que haga falta, hasta que encuentro la solución a algo. O sea, estoy bloqueada con una página y digo, termino, no lo encuentro, Fundeu ya no los puedo escribir más por hoy, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y de verdad es un trabajo, como dice una compañera que tengo, una otra correctora, es tan solitario como neurótico, y es también muy incomprendido. Pero claro, tú cuando llamas a lo mejor a un editor y dices, paren máquinas, que me he dado cuenta que, yo qué sé, el circo del sol va con mayúscula. Y dices, no, que no puede salir así el libro, hombre, ¿cómo va a salir así? ¿Sabes? Yo hubo un libro que además, bueno, está aquí el editor, lo voy a contar, que corregimos hace tiempo sobre, hablaba de futbolistas, bueno, hablaba de goles, y yo me volví loca para unificar. ¿Qué ponía? 1-0, 1-0. Con guarismos, con letra, ¿cómo lo hago? ¿Sabes? Bueno, y esto es algo de verdad que hasta que, bueno, creo que tomaste tú al final la decisión porque yo me sentí incapaz, estaba ya, una vez no, fue como, decide tú, ¿sabes? Yo no puedo tomar esta decisión, es mucha responsabilidad.
pero es verdad, hay unas decisiones así que parecen ahora como muy absurdas, pero es lo que os decía antes de la importancia de unificar. Yo no puedo permitir que salga un libro a la calle, ¿vale? Con eso, con un 1-0 con, escrito con números, con otro escrito con letras, no, que eso queda fatal porque da la sensación de que no se ha trabajado ese texto, queda muy, muy mal, ¿vale? Entonces, bueno, insisto, el trabajo de corrector es tan eso, tan neurótico como solitario, eso es un trabajo muy, 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 muy incomprendido a veces. Y sobre todo es también un trabajo que a veces agota, pero también hay una parte muy positiva y muy buena y muy bonita que es muy gratificante, y esto os lo digo de verdad. A mí me ha pasado de ir a presentaciones de libros, te sientas ahí al fondo como yo lo corregí pero no puedo decir nada, ¿vale? Y de pronto el escritor o la escritora te miran y te dan las gracias públicamente o incluso te ponen en los agradecimientos, y de hecho yo esto es algo que se empezó a hacer a partir de trabajar yo en una editorial, que lo sepáis. Llegó el maquetador un día y me dijo: tía, te tengo que poner en la hoja de créditos. Digo, ¿vas a poner la hoja de créditos? Me dice que sí, que sí. Yo aparezco de ilustrador y tú de correctora. Digo, pues si te dejan los editores, yo por mí encantada. Y desde entonces aparezco en las hojas de créditos de todas, bueno, de casi todas las editoriales con las que trabajo, salvo que hay alguna que trabajemos a lo mejor más de un corrector con un texto, entonces se queda ahí un poco, pero sí, aparezco en la hoja de créditos. Esto me acuerdo que me dijo una vez una compañera: ¿no te da miedo? Digo, no, para nada. No me da ningún miedo porque, igual que el médico, es decir, puede pasar algo con un paciente, a mí me puede pasar algo con un texto. Entonces, no, no me da miedo, de hecho, al revés, o sea, aquí estoy y doy la cara, o sea, no, no tengo, vamos, ningún problema. Esto es algo que os digo también porque yo hace cosa de 3 años así, no, sí, 3 años, me llevé un disgustísimo tremendo porque me dejé una rata gordísima en un libro. Para venir aquí he hecho una media. Esto es algo que no lo había hecho hasta ahora, pero bueno, lo he hecho hoy por si a alguien le interesaba. Cogí 3 libros al azar de los que he corregido. Bueno, yo tengo más de 100 novelas corregidas ya. Informes de lectura tengo unos pocos menos, porque informes de lectura, esto no os voy a hablar hoy, pero empecé a hacer hace ya 3 años. Para esto sí que me formé mucho, yendo a muchos talleres de escritura y muchos cursos de escritura creativa, o sea, de literatura, o literaria, perdón. Entonces yo tengo eso, más de 100 novelas corregidas y otros tantos manuscritos y textos científicos. He leído mucho en mi vida y cosas que no creeríais también. Entonces, cogí los 3 libros que me pareció. Uno que sabía que había tenido muchas erratas, otro que había tenido prácticamente ninguna, porque ahí te encuentras libros maravillosos, y otro que tenía más o menos media. Hice una media muy sencilla y me salió unas 40 correcciones por página de media. Claro, no estamos hablando solo de cuestiones ortotipográficas, también los espaciados también se corrigen, los saltos de párrafo, esto es algo también muy divertido, los saltos de párrafo, la gente no sabe poner un enter, pero bueno, esto es otro tema. Pero bueno, 40 correcciones de media por página. Claro, esto implica que hay libros que llevan 13, 20 y hay libros que llevan 60. Esto es una barbaridad. Entonces, esto a mí me encanta, porque claro, cuando alguien te viene y te dice en la página 20, digo, en la página 20, mira, ¿sabes? Tenemos que pensar que cuando vemos una errata en un libro, y además digo errata y no error, porque es muy diferente, el error tú eres consciente, la errata no, por eso se llaman erratas. Cuando vemos una errata en un libro, una errata cada 20 páginas, vamos a poner errata cada 30, que es una cosa que más o menos puede ser incluso normal, tenéis que pensar que hay cientos y miles detrás corregidas. O sea, por cada errata de libro hay cientos corregidas. Aquí también hay otro problema, y este también además sé que también tiene mucho que ver con la economía y con el tiempo. Yo hago solo una corrección de primeras pruebas. Esto quiere decir que esas 40 erratas por página las tengo que hacer de una vez. Yo hago las primeras pruebas y luego me llega una cosa que se llaman galeradas, que son la premaquetación, que es donde meto otras las correcciones que se han podido dejar, se han podido quedar por el camino, o si el autor ha metido algún cambio, pues se corrige también en ese momento. Y luego lo ideal sería que nosotros también hiciéramos las compaginadas, que es cuando ya el libro ya está completamente maquetado, pues para mirar sobre todo líneas viudas, líneas huérfanas, pero esa corrección a mí ya prácticamente no me llega.
Y la galerada que os he dicho antes, normalmente tengo que hacerla en un día. Entonces, es de locos, no es posible pensar en el libro sin erratas trabajando así. Claro, el libro ideal, si no, necesitaría 2 años de trabajo, porque además necesitaría un reposo, porque si te lo lees en poco tiempo 2 veces, vas a volver a dejar el fallo. Entonces, pues bueno, entonces como sé que esto es imposible, pero bueno, yo lo comento por eso, para que sepáis que si alguna vez os da por corregir textos, que no os llevéis malos ratos cuando alguien os diga, hay una errata en una página o tal, porque pensad eso, pensad la de cantidad que habéis corregido por esa errata. O sea, es una pasada. Entonces, pues bueno, eso, que seáis también en ese sentido humildes, y ya no solo por una cuestión de humildad, sino que al final, pues bueno, todos podemos cometer errores, todos somos humanos, no somos máquinas, las máquinas también fallan, ojo, y Word, ni os cuento, es horrible corregir en Word a veces, pero bueno, pues eso, que sepáis eso, que la errata va a estar ahí seguramente, y que nadie os va a librar de ella. Pero bueno, no pasa nada. Yo ya os digo, a mí me costó asumirlo. Yo al principio me llevaba unos disgustazos tremendos. Una noche me puse hasta malísima, hasta llegué a vomitar y todo, fatal, o sea, unos nervios. Pero de verdad, pues soy una persona muy perfeccionista. Bueno, lo era, porque ahora no, creo que nunca he sido perfeccionista. Siempre he querido ser perfeccionista. Pero descubrí que era imposible, o sea, que no. Entonces me iba a volver loca. Y entonces, para no morir en el intento, pues decidí que, bueno, que me tenía que relajar un poco, y que si aparecía una errata, pues había una errata. Esto tiene que ver también con lo que os decía antes, de lo de que aparezca mi nombre en los créditos de los libros. No pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada, no me da ningún tipo de vergüenza. Soy filóloga, eso no quiere decir que sea Dios. Entonces, pues bueno, pues ya está, ¿sabes? No hay más. Entonces, bueno, pensad eso, pensad que claro que puede haber erratas, y que no pasa absolutamente nada porque las haya. En cuanto a el futuro que os decía de la corrección, porque os acabo de pintar ahora con un poco negro todo esto de cómo se hace un libro, cada vez más, insisto, se está corrigiendo, cada vez más se está dando más valor al texto bien escrito. Igual que yo os he comentado antes, que me llama la atención cuando veo que alguien escribe bien en Instagram, por ejemplo, a mí me ha pasado con gente que me viene y me dice, me he leído un libro, tenía un montón de ratas, ya 2 o 3 por página, una cosa horrible y tal. Entonces también me gusta, ¿no?, que la gente se fije en esas cosas. Bueno, creo que hay esperanza, porque efectivamente, como os decía, el mundo está escrito. Entonces, la cuestión es que tenemos que difundir el mensaje. No pretendo ser yo aquí ahora, ¿sabes?, como el Mesías, pero sí que quiero aprovechar para decir eso, que sé que lo hacéis, ¿no?, pero que os toméis muy en serio el trabajo que tenéis por delante. Que un filólogo al final, pues bueno, es completamente necesario, que es que hablamos y escribimos todos los días, ¿no? Y esto es algo que además a mí me hace gracia, porque ahora cuando ves el plan, por ejemplo, con el plan Bolonia, que se han metido muchas más exposiciones orales de grupos y de trabajos en las clases, y eso me parece que está muy bien, porque además quien más, quien menos, el día de mañana en el trabajo va a tener que enfrentarse a hablar a un público mayor o menor, pero es algo que te va a tocar hacer seguramente. Pero en cambio me choca que a nivel de escritura no haya tanta insistencia en hacer cursos incluso de eso, de expresión escrita. Porque a mí a veces me pasa que lees correos electrónicos y dices, ¿me estás poniendo aquí? Sí, con 2 líneas habría bastado, y me estás aquí contando tu vida, y que no me estoy enterando de nada. O sea, no me está llegando el mensaje, no me estás facilitando que entienda lo que quieres decir. O sea, es que es así. O sea, y a mí hay veces que la gente me ve escribir, que poco escribes, y digo, ¿para qué quieres que escriba más? ¿Sabes? Es que es muy fácil lo que te quiero decir, esto y esto, no hay más, te voy a rebozar aquí, ¿sabes? Pues no. Entonces sí que noto que hay como cierta deficiencia en ese sentido. O sea, que hay gente que realmente a la hora de expresarse por escrito le cuesta un montón, ¿vale? Y para decir, pues eso, algo muy fácil, lo complican todo. Entonces creo que es necesario de alguna manera, pues bueno, que se hagan este tipo de, que se meta este tipo de estudios, ya no solo a nivel académico, sino también a nivel casi hasta particular. De hecho, yo esto es algo, es un proyecto que tengo en mente, tengo pendiente, no sé cuándo, porque no tengo últimamente mucha vida. Pero el año pasado ya empecé, di un curso de corrección de textos muy básico, lo di para escritores, estaba enfocado sobre todo, pues, a escritores, se apuntó un montón de gente además,
Y era más que nada, pues eso, temas como cuestiones de cómo escribir un diálogo correctamente, si el punto va antes o después de la raya, en fin, estas cosas que parece que no, pero que la gente no sabe. Y mi idea es empezar a dar, o empezar a ofrecerme, yo mandaré currículos y ya alguien llamará, pues sea dentro de 3 años, pero mi idea sí que es empezar a ofrecerme también un poco a empresas. A empresas, incluso, pues bueno, pues a universidades, a hacer más, o sea, hacer talleres de escritura muy básicos, ¿vale? Y sobre todo eso, aunque sea mandar un correo electrónico. La gente no sabe si cuando se encabeza un correo electrónico se ponen 2 puntos, coma o qué se pone. O sea, entonces, este tipo de cuestiones que bueno, que están ahí y que creo que son importantes, ¿no? Entonces, yo sí que esto es algo además que he ido hablando con gente, he ido tanteando un poco el terreno. Y creo que puede haber un futuro ahí. Incluso lo que os decía antes, por ejemplo, de los maquetadores, incluso dar cuando haya un curso de maquetación, que uno de los puntos del curso sea también esto, corrección, ¿vale? No pretendo que un maquetador sepa las normas de ortografía y de gramática, para eso estoy yo, no hace falta, pero por lo menos eso, que sepas lo que es una versalita, ¿vale? Para cuando yo te pongo que esto va en versalitas, que sepas lo que es una versalita. Entonces, bueno, yo insisto, no sé vosotros qué camino vais a llevar. De la corrección de textos no creo que sea algo que nos vaya a quitar todo el tiempo del mundo. Es decir, podéis también ser correctores de textos y luego dedicaros a otras cosas, yo lo hago. Yo espero no dejar nunca de corregir. De hecho, esto es algo que me pregunta mucha gente. Cuando estés más horas en la universidad o qué vas a hacer, no lo sé. Yo espero no dejar nunca de corregir porque me gusta muchísimo. Dar clases me apasiona y, de hecho, pues ya os he dicho antes, cuando empecé la carrera, yo quería dar clases, me gusta muchísimo dar clases. Pero es que corregir también me gusta un montón. Muchas veces me cabreo mucho, llamo a editores y digo, pero ¿qué es esto que me has mandado? ¿No? Pero me encanta, sobre todo hay un momento que es fantástico cuando tienes el Word todo rojo con el control de cambios activado, le das a aceptar cambios y se vuelve todo. Y es como, qué maravilla. Pero luego dices, ¿le he aceptado bien o lo he rechazado? A veces es como, ay, ¿qué he hecho? ¿No? Tengo copia de seguridad de esto. Entonces, bueno, pero bien, quitando los momentos neuras, es un trabajo de verdad, es apasionante. A veces es muy cansado, es agotador, pero de verdad que es muy gratificante y creo que hay un campo de verdad ahí por redescubrir más que otra cosa. Entonces, insisto, los filólogos somos muy necesarios para la corrección de textos más, para formar correctores lo somos más. Yo necesitaré el día de mañana un ejército de filólogos para que me ayude con la gran empresa que voy a montar para dar cursos de corrección a todo el mundo. Entonces, de verdad, si yo he podido crearme a mí misma, porque me he creado a mí misma, y eso os lo digo totalmente en serio, vosotros podéis hacerlo también. O sea, que nunca os digan filo qué, ¿vale? O sea, los filólogos de verdad tenemos que levantar la voz de una vez por todas y decir que estamos aquí. Y que somos tan necesarios, bueno, hasta que la especie humana se extinga, tendremos que estar aquí, ¿vale? O todos mudos, o si no, pues seguiremos al pie del cañón. Y bueno, pues nada, sin más, muchas gracias. Muy bien, pues tenemos unos minutos para preguntas, observaciones. ¿Quién quiere decirle algo, preguntarle algo? Hola, buenas. Hola. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Me pareció muy interesante. Tenía un par de dudas, que además me las he anotado para que no se olvidaran. Muy bien. La primera es, ¿alguna vez has tenido discrepancias? O sea, ¿tú has tenido una opinión sobre una corrección y has tenido una opinión completamente diferente a lo que decían las reglas de la RAE, por ejemplo? Y has dicho, por ejemplo, lo del solo, que ahora han puesto la regla de que solo ya no tiene que llevar tilde o que se recomienda de que ya no lleve, no sé qué. En ese caso, por ejemplo, ¿alguna vez te has mostrado en una situación parecida en la que has dicho, pues, aunque no se recomienda, todavía es válido, así que lo mantendré? Sí, además ahora estoy pensando en algún caso concreto. Sí, por ejemplo, chalé, carné, cuando no estaban aceptados aún sin la T y había que poner en cursiva, estas cosas, yo lo ponía ya, o sea, yo decía, nadie dice chalet. Bueno, un ortra dice chalete, ¿no? Pero nadie dice chalet. Entonces, ni nadie dice carnet. Entonces, yo decidí, por ejemplo, poner, por lo que decía antes, porque yo al fin y al cabo soy filóloga, entonces sabía que carné
y chale, se podía perfectamente acabar en vocal y tildarse y no pasaba absolutamente nada. Pero también depende de para quién trabaje, porque como decía antes, si soy la única correctora de una editorial, que soy la única de algunas editoriales, no hay problema, pero casi soy la correctora con otros correctores de otras editoriales, ahí sí que ya lo más fácil es seguir lo que dice la norma y nos olvidamos, porque si no nos volveríamos locos. Vale. Otra cosa con respecto a los cursos. Uh-huh. La mayoría de los cursos que has hecho han sido presenciales. Yo cursos de corrección no he hecho ninguno. De escritura creativa. Sí, no, la mayoría no, todos. ¿Alguna vez te has planteado hacer cursos online? ¿Qué opinión tienes con respecto a los cursos online de ese tipo de temas? En este caso, creo que... bueno, de hecho, yo cuando empecé a hacer los cursos tengo incluso el planteamiento, tengo incluso miré hasta un dominio web para hacer algo online. Lo que pasa que el problema de hacerlo online es que necesito mucho tiempo. Y yo ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero sí que lo veo viable, ¿eh? O sea, se puede hacer perfectamente. Sería cuestión de que me mandaseis textos o los alumnos o lo que fuera, corregir, o sea, decir, igual que yo corrijo en persona, puedo corregir, además eso con el Word, con el control de cambios, se corrige muy bien. ¿Pero hay control de correcciones de correcciones? Jo, eso, yo de hecho a veces no lo voy a mentir, o sea, yo los libros que corrijo nunca los vuelvo a leer, o sea, porque es algo que digo, no quiero más, ¿sabes? Por si acaso. Bueno, muchas gracias, Irene. Ha sido tan divertida y tan leccionadora como esperaba. Yo quiero que nos cuentes un poco tu relación con el autor, porque eso tiene que ser muy complicado. Bueno, depende. He de decir que la mayoría de las autoras maravillosas, no tengo prácticamente ningún problema, con autores he tenido más. Sí, no, esto es así, ¿eh? No quiero decir nada, pero es completamente cierto. También ha habido autores que me han agradecido muchísimo el trabajo y encantadores. Bueno, realmente no he tenido ningún problema gordo con ninguno, pero sí que me he encontrado alguna vez con algún caso, ¿no? Hace años me pasó con un autor que me llenó todo de comas, y bueno, en fin, comas criminales por todos lados y tal. Yo empecé a quitar comas y me decía que le estaba rompiendo la sonoridad del texto. Yo decía, ajá. La cara va a resultar, ¿sabes? Que el texto tiene sonoridad según las comas. Esto es otra cosa que no sabía yo. Está muy bien. Esta persona además había estudiado, era una persona de la rama de ciencia, escribía muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, era uno de los grandes escritores de una gran editorial. Y claro, yo al final me reía con él. Le decía, es como si yo te digo que 2 + 2 = 5 porque a mí me gusta más cómo suena. ¿Por qué 2 + 2 = 4 no me gusta cómo suena, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas así que me ha pasado. Me ha pasado también, y esto además, por eso os decía que lo de conocer las normas es importante. Me ha pasado, por ejemplo, con una escritora que quiso cambiar unas normas, hacer un giro completamente radical. Y ella misma, porque además ella sabe, me dijo, espérate a leer el libro porque al final hay una clave. Y entonces te darás cuenta de que todo tiene sentido, era con la cuestión de los diálogos también. Y es verdad que tal y como lo había usado ella, tenía todo el sentido del mundo. Entonces dije, bueno, pues hacer puñetas la norma, ¿no? Si así se entiende y de hecho creo que está muy bien, pues se queda así. Entonces, por lo general, yo en las editoriales más pequeñas sí que tengo contacto constante con el autor, porque además creo que facilita mucho más que si no es el teléfono roto. Pero a veces también trae problemas. De hecho, yo una vez que descubrí que los textos de Word se podían bloquear, y esto es maravilloso, porque yo se los mandaba a veces a los autores y me los encontraba devueltos, que decía, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Porque me habían cambiado todo. Entonces dije, se ha acabado, o sea, se manda bloqueado, y si algo no le gusta, que me saque un comentario al margen, porque esto sí es una locura, ¿no? Pero bueno, pero me gusta estar en contacto con ellos, porque al final, pues para resolver según qué cuestiones, es mucho más sencillo. Por contra, en las editoriales que son más grandes, en las que estamos más de un corrector, no tenemos ningún tipo de contacto con el autor nosotros, eso es directamente el editor. Y ahí sí que eso, ahí se sigue la norma pura y dura, y así nos evitamos, porque si no, claro, nos volveríamos locos. Entonces, con los autores en general, muy bien. O sea, además, de verdad, tenía algún roce más con los traductores muchas veces, porque claro, el traductor sabe más. Entonces, claro, tienes que, ¿sabes?, para discutir, o sea, hay una lucha de titanes. Pero con los autores en un principio no, porque al final cuando explicas todo... Yo además también es verdad que esto, muchos editores me lo han dicho muchas veces, no pierdas el tiempo, no hagas esto... Yo saco comentarios de prácticamente todo lo que cambio, hasta de una coma. O sea, a veces saco un comentario y pongo, no me quites esta coma, por favor, porque si no la siguiente es criminal, te echo un inciso, mando enlaces a la Fundeu, mando enlaces a la RAE,
¿vale? O sea, constantemente, o sea, yo estoy constantemente enseñando, o sea, debe ser que la vocación esta de profesora es verdad, porque tengo la necesidad de que todo el mundo conozca por qué hago todo, que pierdo un mogollón de tiempo, o sea, yo ahora ya he conseguido corregir unas 12 páginas por hora, cuando no está mal, cuando empecé yo corregía a lo mejor 3, 4 por hora, yo decía, pero si estoy ganando un euro la hora, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero yo seguía, ¿sabes? Entonces, pues bueno, entonces, pero en general, sí, en general con los autores hay veces que no entienden por qué has hecho algo, pero en cuanto se lo explicas, no hay ningún problema. Con la tilde de solo ves hay más. Bueno, a mí me gusta, pues vale, pero para ahí ya, como tengo las normas editoriales que me amparan, no, aquí lo quitamos, aquí lo ponemos, pues ya está. Sí. Hola. Sí, buenas tardes. Una preguntica. ¿Te has enfrentado alguna vez a corregir tu propio texto? Uh-huh. ¿Y eso cómo funciona? ¿Qué tal va? Horrible. Mi tesis doctoral, por una cuestión de tiempo, además, yo quería haberla mandado, se la quería haber mandado, tenía ya incluso apalabrado con la persona que me la iba a hacer, pero como era del plan antiguo y se nos acababa el plazo, y en fin, bueno, esto, bueno, por una cuestión sobre todo de tiempo. De tiempo y también porque sé que iba a haber cosas que yo había decidido poner. Esto es una tontería, lo cuento brevemente. Yo, por ejemplo, los poemas, la norma dice que se ponen con comillas. Yo me niego a poner El cuervo de Edgar Allan Poe con comillas cuando es una obra que funciona completamente como autónoma. Entonces, esto es una regla de las que yo tengo, que yo aplico y porque sí. Entonces, claro, sabía que iba a tener que explicarle a la persona que me corrigiese el texto todas las decisiones que yo había tomado y me daba mucha pereza. Entonces veía eso, veía que era algo muy inviable de tiempo, porque pensaba que me iba a costar una eternidad, aparte eso, aparte de un desquiciamiento total. Entonces al final no lo mandé corregir. Mi tesis doctoral tiene 546 páginas, parece que es, y el día que le de la defensa, cuando acabó la defensa, uno de los miembros del tribunal, encantador, cuando ya había terminado la defensa, se me acercó y me dio una hoja con todas las erratas que había localizado del tipo los niños, gatillo, sin ese, en fin, estas cosas, ¿no? Había, me parece que 32 o algo así. Había poquitas realmente en proporción al volumen del texto. Yo sabía que había erratas porque el propio texto es horrible. Porque claro, tú vas leyendo, te lo sabes ya de memoria, además en el caso de una tesis doctoral, que la has repasado 2 millones de veces, y claro, es que vas leyendo por encima. O sea, sin darte cuenta, vas leyendo por encima, por encima, por encima. Y la corregía además de verdad, en el ordenador, bueno, o sea, de por sí yo ya, claro, no escribo, yo ya voy escribiendo aplicando las normas. Luego claro, la corrección que me había hecho mi tutor, la que yo había hecho, en papel la corregí 2 veces y aún así, y ya digo, se veía 30 y algo de ratas. Y pues bueno, entonces, el día de mañana, si yo volviese, me ha pasado, porque yo por ejemplo tengo artículos académicos publicados y claro, me he tenido que encontrar con eso, no, que aquí no ponemos versalitas en los hilos, lo ponemos en mayúscula, no, que aquí los poemas los ponemos con comillas, no, que aquí tal. Entonces claro, como yo vivo también de eso y sé lo que es también que te venga alguien a decirte, pero que a mí me gusta más así, pues bueno, pues yo aplico en ese sentido lo que me dice el corrector de esa editorial y ya está. No hay más. Pero yo desde luego corregir mi propio texto es difícil, es difícil. A mí no me gusta nada corregir mis propios textos. ¿Alguien más? ¿Puedes pasarte? Hola, bueno, lo primero quería darte las gracias porque yo creo que tanto yo como mucha gente a mi alrededor se lo ha pasado muy bien durante la ponencia y bueno, también las gracias porque yo cuando vine aquí dije, bueno, corrección de texto, ¿esto qué es? Bueno, vamos a ver, ¿no? Y me ha gustado mucho porque yo creo que es algo que por lo menos yo siempre he tenido un poquito dentro, que es cuando ves una falta y dices, esto hay que cambiarlo. Y simplemente preguntas, no tengo, porque bueno, podría estar preguntando siempre, pero tampoco quiero aburrir, pero sí que quiero comentar todo eso que decías de que los textos no se cuidan. Yo tengo una experiencia que es que, bueno, yo soy representante de estudiantes y el año pasado modifiqué mi primer reglamento. Entonces, el primer día que llego yo y me encuentro en un equipo en el que estoy con pues, un enfermero, 2 ingenieros, un trabajador social y un estudiante de derecho. Y digo, bueno, este texto está fatal, chicos, yo no sé cómo lo ha aprobado nadie. Tenemos un sobre todo que está todo junto y me dicen, ¿y qué más da? Yo, no puede ser. Entonces, revisando textos oficiales que están publicados, tenemos un montón de faltas, un montón de cosas que nadie se molesta en corregir. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito esa cultura de me da igual lo que escriba, me da igual cómo lo escriba, porque eso nos pasa siempre. Y corrigiendo trabajos fin de grado de mis amigos. Oye, como tú eres filóloga, míramelo. Y vas quitando las comas, esas comas entre sujeto y predicado que están ahí. Es, jolín, porque somos los únicos a los que nos importa.
Eso es. Sí, bueno, a ver, no somos los únicos, también te lo digo, porque yo, por ejemplo, tengo muchos amigos ingenieros y además hay uno en concreto que es un friki de la ortografía, es una cosa que cada dos por tres me manda dudas. Y en cambio, yo he corregido textos a personas de humanidades y no te pienses que por ser de humanidades, para nada, para nada, para nada. Entonces, bueno. Pero sí que es verdad que creo eso, que a nivel esfuerzo pues, empresarial a veces no se da importancia. O sea, y, por ejemplo, hoy en las empresas que se dedican a la publicidad pasa mucho. Yo no soy de señalar, de hecho hay gente que se dedica por internet, que son eso como los azotadores, de, ¿sabes? Van por ahí, ¿sabes? A mí no me gusta nada señalar, no me gusta nada porque es que, insisto, yo soy la primera que me he dejado cosas en un libro, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para señalar a nadie? Sí que creo que estamos hablando pues eso, de cuando ya hay muchas erratas, ¿no? Y yo creo que por eso es importante que las empresas tuviesen en los servicios de un filólogo, no digo allí a lo mejor de forma permanente, pero bueno, pero que sepan que existimos y que te manden pues un textillo, aunque sea de 10 páginas para corregir, o si alguien tiene que presentar un proyecto, en fin, o sea, pues eso, que sepan que estamos ahí, que es un servicio que podemos dar y que les importe que lo demos. O sea, que no vengan pues eso con el se entiende igual, ¿no? Sobre todo es un abrigo, no se entiende igual. ¿Vale? O sea, no se entiende igual. Yo no entiendo lo que estás diciendo. Entonces, pues bueno. ¿Nadie más? Bueno, yo hago una. Ahora me ha parecido ver una mano tímidamente. Ahora voy. yo lo que te quería preguntar es si te consta que los medios digitales, los grandes periódicos en español, siguen usando correctores. Porque si los usan, son muy malos. No, y esto es un problema además que ya no es tanto por si la figura del corrector está o no está. Ahora tenemos una cosa que además es algo muy peligroso para el lenguaje escrito, que es la inmediatez. Claro, yo me acuerdo cuando las últimas, no sé si fue con el tema de Cataluña o con qué fue, que estaba yo siguiendo en el país es el que tiene minuto a minuto, ¿no? Que van, vale. Es que eso es inmediato, o sea, eso es una cosa, es una locura. Y yo veía a veces erratas que al siguiente minuto estaban corregidas. Claro, yo soy la primera, lo acabo de decir, que escribiendo un WhatsApp me como una H, ¿sabes? Entonces, claro, ¡ay! ¿Sabes? O la B y la V que están muy cerca, que dices, ¿sabes? Entonces, claro, yo me imagino que el periodista está ahí, ¿sabes? Y claro, dice, ¡ay! ¡Ay! Entonces, ¿vale? Pero entre que la cuelga, lo edita, tal. Entonces, y eso ya no es solo por el minuto a minuto, sino que eso, que es que los periódicos ahora, y es que las noticias van saltando. Entonces, claro, el problema realmente es eso, que es todo tan, tan inmediato que, pues eso, si es un proceso de corrección, y además si te toca un corrector como yo, que es, espera, que quiero, ¿sabes? Que no he terminado de revisar, claro, pues es que no se puede corregir. O sea, es que eso, es que nos pide todo ya el mundo. Entonces, no yo creo que la figura de corrector ahí ya no es que esté eso, olvidada, sino que es que no, que casi no tiene sitio. Pero claro, hay que tener cuidado, ¿no? También es verdad que la ventaja que tiene lo digital es que se puede corregir en un momento. No es como el papel que se queda ahí, ¿sabes? Para los anales de la historia. Pero yo creo que eso, que la figura del corrector en los periódicos, más que desaparecer, es eso, que es que... Sí, pero una cosa es el minuto a minuto, otra cosa son los editoriales, sí, periódicos, o artículos que luego quedan archivados siempre, y en teoría si se modifican después de la fecha de publicación deberían llevar alguna indicación, ¿no? De que sea, si no, no es serio. Ya, bueno, pero vamos, pero yo desde luego en los periódicos... Pues eso, la figura de corrector creo que no, como sea un corrector como tal, eso de el corrector de El Heraldo, el corrector del País, el corrector de tal, no. Vamos, no lo sé, también te lo digo sinceramente. O sea, pero vamos, yo me imagino que también eso es una cuestión, eso además de la inmediatez, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Preguntas, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.